No apresado, jamás dije apresado, dije detenido. Fui detenido, estuve detenido en la Procuraduría del Estado de Tlaxcala. ¿Le dijeron por qué? Acudí a los dos citatorios que me hace llegar el director de averiguaciones previas, en los cuales, en los dos, sostuve diálogo directo en el despacho de la con la procuradora en su despacho. Entonces, yo no entiendo el por qué el día viernes me detienen de la manera que lo hicieron, me privan de la libertad de la manera que lo hicieron. ¿Acusa a la Procuraduría entonces de privarla de su libertad? Hago responsable a las instancias ordenadoras de mi detención. ¿Le explicaron por qué lo detuvieron? No, en ningún momento. ¿Fueron ministeriales? Sí. Sí, 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 fueron policía ministerial. En ningún momento se me explica por qué se me está deteniendo. ¿Tampoco había una orden? Tampoco había una orden. Nada. ¿Lo amenazaron? Entro al primer nivel del establecimiento Coppel, me dicen Lisandro Vélez, volteo, en ese momento se me abalanzan, ¿sabes qué? Nos vas a acompañar, pues sí, denme la orden, nos vas a acompañar, no hagas escándalo, no hagas problemas, camina. Pues sí, pero dime, ¿quién nos vas a acompañar? Este es un asunto político, se dice ahora. Que nada tiene que ver ya con clorobenceno, es una división manera, del ayuntamiento. De ninguna manera, ese es un tinte que le han querido dar ellos. Sí es una expresión de carácter político ciudadano. Sí, porque la ciudadanía se expresa, quiere, pide, demanda una petición. Pero no es con tintes de carácter político electoral. Electoral porque estamos a... mucho, 2 años, 3 meses de que se vuelva a dar las elecciones municipales. ¿Cómo es su relación con el actual presidente municipal? ¿Hay pugna entre ambos? Yo no tengo nada en contra del señor presidente municipal. En ningún momento ha habido tipo de ninguna agresión, intercambio de palabras, ni mucho menos. ¿Política interna no se ha ido hacia ese lado el problema de, no, de principio? De ninguna manera. Yo en todo momento le reitero mis respetos al presidente municipal del Carmen Tequesquitla, como compañeros de cabildo, mis respetos. Ahora vienes a desmentirlo, ¿no? Porque estás diciendo que como él comentó que a las 9:30 saliste y todo esto se... Eso es lo que yo quiero que sea claro. Desmentir lo que él dice, la información que él da a la ciudadanía. ¿Te liberaron? Cerca de las 11:15 de la noche. No. ¿Y en este sentido ya presentaste alguna contrademanda o alguna demanda por la privación? Vamos a hacerlo, en eso estamos, están trabajando los abogados, van a rendir la declaración que se solicitaba en la Procuraduría del Estado por escrito. Vamos a levantar una demanda en derechos humanos contra las instancias ordenatorias de mi detención. ¿Está la Procuraduría? Sí, claro que sí, la Procuraduría del Estado.